No me abandones, Señor Dios mío. No te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y de muertos. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué desprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso, cada uno dará cuenta de Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Salmo contestaremos: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo y espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo
que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Esta palabra estupenda de San Pablo en este capítulo 14 de la Carta a los Romanos, en la cual no vivimos ni morimos para nosotros, sino para el Señor. Por tanto, en vida y en muerte somos del Señor. Y el Señor murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Es decir, porque tú juzgas. Porque el juicio de Dios en Jesucristo a favor de la humanidad es perdón y misericordia. Este es el juicio. Dios en Cristo nos da esto. Por tanto, tú y yo, que somos una máquina de juicios, todo el día estamos juzgando, que si hace, que si no hace, que si sube, que si baja, que si tiene, que si no tiene, que si parece lo que dice, lo que no estoy de acuerdo, esto nos sale, pero vamos, a borbotones. No hace falta ningún máster en Harvard para conseguir estar en la máquina del juicio constante, y el Señor nos invita a no juzgar, porque Él no nos juzga, sino que nos ama. Y el juicio que tiene sobre nosotros y nuestros pecados es un perdón al cual yo me tengo que acoger. La sabiduría mía y tuya es acogerme a lo que se me regala. Porque el regalo está ahí. Porque Él ha asumido aquí todos los pecados, presentes, pasados y futuros. Toda la realidad pecaminosa de la humanidad, Jesucristo en su amor y en aquel Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que es una cosa extraordinaria. Y que todos compareceremos, ciertamente, pero no un juicio sumarísimo para ir al paredón, perdón. Habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, dice Santiago, pero la misericordia se ríe del juicio, por tanto, seamos misericordiosos, porque esto es lo que nos ayudará. Y San Pablo también dice aquello tan bonito, que la caridad sepulta una multitud de pecados. A lo mejor tú y yo nos presentaremos ahí con las cosas un poquito no del todo. Pues si hemos amado, la caridad sepulta una multitud de pecados. Estupendo esto. O sea, tenemos palabras que nos ayudan a confiar y a convertirnos. Ese es el día, todos los días. Y este evangelio, en la cual tenemos estos hombres publicanos, que son pecadores realmente, judíos, que sacan a sus hermanos judíos dinero en impuestos para entregarse a los enemigos, que es el Imperio Romano. Por tanto, son hombres colaboracionistas con el Imperio. Han hecho como una apostasía de su realidad judía. Por tanto, no hagamos ahora como se hace esta tendencia que la bruja bonita, el monstruo simpático y el ogro con el cual jugamos el corro de la patata. Porque ahora ya nada tiene su nombre. Todo está dulcificado en una gran mentira que es peor que ninguna. Cuando el monstruo no es monstruoso, perdón, y es más bien simpático, es la manera de encubrir, un encubrimiento burdo de toda una realidad torcida y torticera de vida, en la cual queda todo dibujado de un supuesto bien que no es tal. Por tanto, el publicano es un pecador público, y este hombre está exento, ¿no? Privado, lo he dicho mal, privado de culto. Y el Señor Jesucristo, con compasión y misericordia, no como los otros que solamente están para evitar, siempre con el semáforo en color rojo, la sirena sonando, las campanas diciendo atención, cuidado, que no hay que tocar, que no hay que acercarse. Y así nos vamos siempre preservando como gentes buenas, nos preservamos del mal. Esto es correcto, sí, pero esto solo lo da la ley. Pero cuando la plenitud de la ley, que es el amor, es Jesucristo sentándose al lado de estos hombres. No haciendo pachas, sino al lado en una comunión de amor que los lleva a la conversión, que los lleva al encuentro, que los lleva al arrepentimiento, a la santidad. Esto celebramos hoy, aun cuando no como memoria, Santa Ángela de la Cruz,
la Compañía de la Cruz de Sevilla, esta mujer que es extraordinaria, la exageración andaluz en la santidad, una santaza, una síntesis espiritual y nueva de lo que sería lo jesuítico, lo carmelita, lo franciscano. Basta ver su hábito, aquella austeridad, pero con aquel amor. Conocía unos hermanos, gente de no muchas campanas, que su madre, su mamá, se puso de una enfermedad tremenda y que todo el mundo se apartó. Y ellos, yo he dicho, no era de muchas campanas, pero ellos tenían como referente en sus vidas el testimonio de las hermanitas de la cruz. A mi casa, a mi madre, ellas cada día venían a estar con ella y la ponían como una reina. O sea, estas personas estaban saladas por el testimonio concreto y la caridad de estas religiosas, que hacían, o sea, este es el amor, acercarse al enfermo en las formas que sean. La madre Raffles, quien no haya pasado aquí por la autopista, ¿verdad?, llega a Vilafranca del Penedès y allí ve aquella cúpula, aquel edificio con aquella cúpula, allí están las hermanas de la Caridad de Santa Ana, la Beata Madre Raffles, que también se celebra en el día de hoy. Y la familia carmelitana, la fundadora prácticamente del Carmelo, concretamente en Francia, siglo XV, Beata Francisca de Amboise, en aquel tiempo Bretaña, Borgoña y Francia. Entonces ella era la duquesa, porque el rey era el de Francia y la duquesa en Bretaña era como si fuera la reina. No había título de rey en Bretaña, sino que había de duque y de duquesa. Y esta mujer, quedando viuda de su esposo Pedro, lo deja todo, lo entrega todo y entra en el Carmelo. Y fue intimidada por el siguiente duque de Bretaña y por el rey de Francia a que se casara con determinado pretendiente. Mi pretendiente es, perdón, los dos delante de ella, el rey de Francia y el duque de Bretaña, haciéndole presión para casarse. Ni viva ni muerta, mi esposo ahora es Jesucristo. Y así vivió. Y así murió, como una desposada. Y ella empieza el Carmelo. Muere en 1485. Pero pidamos la intercesión de estas mujeres santas de Sevilla, de Vilafranca, del norte de Francia, aquella parte bretona, que también tiene una tradición fuerte, los bretones de Francia, catolicismo debajo, Nantes, donde ella fundó el segundo convento. O sea que es fe y amor a Jesucristo, que ellos intercedan, como digo, por todos nosotros. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Para que el Señor guarde a su Iglesia, roguemos al Señor. Para que Dios conceda la paz al mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación y el espíritu mental de sentir ánimo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa efusión de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo, con fe viva proclamamos su resurrección, con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis, su obispo auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ángela de la Cruz, la Beata María Raffles, la Beata Francisca de Amboise y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Yo he venido a liberar a los cautivos, a sanar los corazones de los hombres y a vestir al que desnudo se presenta. Salvar al hombre de su destrucción. Yo he venido a acompañar al emigrante que esperanzado intentará ganarse el pan, y al mendigo que queriendo resguardarse del frío hoy se puede acercar hasta tu hogar. Porque no me sigues, no puedo hacerlo todo, no puedo hacerlo solo. Necesito de ti, necesito de tus brazos, necesito tu vivir, necesito que hoy me cedas tú tus manos para así poder seguir dándome y conmigo darte tú también. Oh.
para así poder seguir dándome y conmigo darte tú también. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con que los enriqueces. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amen.